estudiante de esa cama. Ya le abro, señor teniente. ¿Dónde está tu marido? No sé, no está aquí. Déjame pasar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Busquen al indio atrevido. Aquí está el hongo cobarde escondido. Aquí está. ¡Sal de ahí, carajo! ¿Qué te crees vos? Que puedes romper cercas cuando te da la gana. El guagua está enfermo. Fui a comprar remedios. ¿Y a mí qué me importa, mierda? Claro. Es que como no es su hijo... ¿Qué crees, que la ley es cosa de burla? Cójanle, carajo. ¡Amárrenle bien! ¡Amárrenle bien! ¡Déjenle a mi marido! ¡Nada ha hecho! ¡Nada ha hecho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Más duro! ¡Otra vuelta más, dale! ¡Dale! ¡Ya! ¿Cómo está, señor? ¿Ya están filmando? ¿Por qué llevan a este hombre así? Ha cometido un delito. Mentira, señor. Quieren botarnos de nuestras tierras. Por eso me llevan preso. No le haga caso. Y tú cállate, indio ladrón. ¿Por qué quieres robarte la tierra ajena? Todo tiene su procedimiento. Debe respetar sus derechos. Usted no tiene que indicarme nada. Yo sé hacer las cosas legalmente. Debe ser estupendo ser como usted. Se ve que solo hace lo legal. Ya me estoy dando cuenta que aquí todo va con la ley. Tenga cuidado con lo que dice. Usted no tiene por qué meterse en las cosas que nos incumben, solo a nosotros. Ya, caminando. Le han cogido preso al Julián Tenesaca. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Julián Tenesaca, ¿quieres comprometernos por un indio? Parece increíble que hagas un comentario así. ¿Cuál comentario? Si es un indio. ¡Tiene derecho! ¡Déjeme salir! ¡Que me deje salir! ¡Usted no tiene ningún derecho para haberme cogido preso! ¡Es un abusivo! ¡Suélteme! ¡Suélteme, carajo! ¡Mi tallo filático! ¿De qué protestas? ¡Indio ladrón! ¿Qué le he robado? ¡Usted es el ladrón! ¡Indio de mierda! ¡Abusivo, carajo! ¿Cuándo vas a aprender a respetar lo ajeno? ¡Indio de mierda! ¡Desgraciado! ¿Ves el indio atrevido?
Vamos a sacar el... ¡Mierda! ¡Me cojas! ¡No me cojas, carajo! ¿Cuándo vas a aprender a respetar lo ajeno? ¡Máteme! ¡Déjeme que me pudre en la cárcel! ¡Pero no me quite la tierra! ¿Todavía tienes ánimo para joderme? Yo te voy a enseñar. ¡A patada limpia te voy a enseñar, carajo! ¿Qué quieres? El Julián está preso. ¿Por qué vino usted a mi marido? Todavía jodes. Vos también deberías estar presa, porque eres cómplice. Solo porque tienes guagua estás andando libre. Pero tu marido, ahí se queda preso por dañar la propiedad privada. Déjele ir, no sea malito, don Miguelito. Mujer sola, ¿qué ha de quedar? Y después, con cualquier pretexto, me tumba la casa. O se toma la tienda. ¡Carajo, eso no lo voy a permitir! Quería preguntarle si será de pagar alguna multa. O, de repente, hay que dar alguna plata. La justicia no se compra. No seas tan bruta. Esto no es como vender papas, hombre. Entonces, deje ver a mi maridito. Comidita le traje. Muriendo de hambre al estar. ¿A mí qué me importa tu marido? ¡Sal de mi oficina antes de que me caliente! Ya va a ver. Donde te esté curita me voy a quejar. ¿Qué te pasa, chivita? A mí no me vas a amenazar. Además, a ese cura yo no le tengo miedo. Aquí la ley soy yo. Lo que usted está haciendo es un abuso. Hay mucha gente en la prisión. Y es usted, y gente como usted, que lo permite. ¡Espere un momento! No, usted espere un momento. Este pueblo vive de su trabajo. Defiende lo que es de ellos. Si alguien trata de arrebatárselos, saben defenderlo. Si la autoridad, en lugar de estar junto al pueblo, defiende a quien los paga y los corrompe, entonces tendrán que defenderse de esa autoridad. ¿Qué es usted? ¿Un cura o un revolucionario? Solo el párroco de este pueblo. Se mezcla con campesinos fuera de la ley, con comunistas. La labor pastoral ya no está solo dentro de la iglesia. Su labor no es tomar partido. Trabajar por la liberación de estas gentes es nuestro compromiso cristiano. Padre Sergio, le advierto. No se meta en mis cosas. Fueron 15 días en ese hueco. Entonces supe cómo golpean los poderosos. Qué amargo sabor tiene el abuso. De rato en rato se me secaban las esperanzas.
así como se secó la chacra por la falta de agua. Pero el miedo ya había pasado. No tuve más temor. Pensaba solo en mis hijos, en mi tierra. ¿No te has dado cuenta? Otra autoridad ya te hubiera hundido en la cárcel. Yo no he hecho nada contra vos. Debes estar muy agradecido conmigo. No me digas nada. Escucha mi consejo. No te hagas más problemas. Lleva a tu familia y a tus cosas a otra parte. Vos sabes bien que esas tierras no te pertenecen. Pero usted sabe bien que yo pagué por esas tierras. No quiero comenzar a discutir de nuevo. No seas necio y pendejo. Tienes que irte. ¿Pero a dónde voy a ir? Esa es mi casa. Sois peor que el burro. No comprendes. Te saco, pero te largas hoy día mismo de esa casa. Como teniente político, ya me conoces. Yo sufriendo por vos. ¿Cómo así te sueltan? No sé por qué me soltaría el teniente político. Yo creí que vos fuiste a robar. Yo dos veces me fui y bravísimo se puso. No me hizo caso nada. La comadre también fue. Y casi le han pegado a él. ¿Sí pudiste regar la chacrita? No, hombre, fue a la escuela. La chacra secándose está. ¿Con qué agua he de regar? Pon más piedras aquí. Esas. Las más grandes, hombre. Las de allá, inútil. Las de allá. Esas. ¿Y usted, don Manuel Tacuri? ¿Mezquinan del agua? Esta agua es nuestra. Años la hemos usado. ¿Por qué está tapando la sequía? ¿Y a vos qué te importa, atrevida? ¡Lárgate! Esas aguas son de la hacienda. No nos hemos de dejar. Así mismo usted de abusivo. Si el agua es de todos. Cuidado con que te veas robando las aguas. Conmigo te vas a entender. ¡No me haces caso, mi talla puerca! Deme eso, vea. No es suyo. ¡No rompa, por favor! ¡Don Miguel! ¡Don Miguel! ¡Don Miguel! ¿Qué quieres? Disculpe, don Miguel. En la oficina hay un señor y otras gentes que le están esperando. ¿No sabes para qué será? No, no les he preguntado, pero creo que es algo urgente.
Espérate. Y ya mismo te atiendo. Bueno. He revisado todos los papeles, señor. El caso de su marido es bastante grave. Todos los testigos dicen que él es el culpable. Señor teniente, esos testigos son falsos. ¿Vos qué sabes de estas cosas? Ahora ándate a Cuenca y allá ve cómo llegan los jueces. Y ahora, por favor, ya te vas. Estoy ocupado. Bueno, ahora, ¿en qué te puedo servir? No sé si sabes, señor teniente. Don Manuel nos ha quitado el agüita. Es un abusivo. Cuando le reclamé, me pegó. Así es el administrador. No hay que hacerle mucho caso. Usted, don Miguelito, no nos va a quitar el agüita. Ya sabe que tanto se necesita para todo. Hay que ver, Zoe. Las cosas no son fáciles. A veces hay problemas. Bueno, ya es tarde. Vamos a cerrar la oficina. Voy a cerrar la puerta para que nadie nos moleste. Solo por tratarse de vos, te atiendo. Usted sí nos puede ayudar, don Miguelito. Eso depende más de vos que de mí. ¿Y qué será de hacer? Ojalá no cueste mucho. Ya sabe usted que mi marido está en la costa y yo no tengo a quién pedir. No se trata de dinero, Zoila. ¿Y qué será lo que usted quiere? Todos quieren plata. Te repito, no es cuestión de dinero. Tú me gustas mucho. Vos ya sabes. No me entiendo. ¿Qué me quieres decir con eso? No te hagas la tonta. No es bueno que una mujer joven esté tanto tiempo sin hombre. ¿Qué va a ser tanto tiempo? 3 meses nomás son. Seguro que tu marido no piensa lo mismo. Ya sabes cómo es la cosa. Y vos desperdiciándote aquí, tan joven y tan bonita. Si quieres, no te va a faltar la agüita. Por favor, don Miguel, no me venga a hacer esas propuestas. ¿Qué te pasa? No quieres arreglar las cosas. No es eso. ¿Qué va a decir la gente? Pero Zoila, nadie se va a enterar. No es por eso, don Miguel, es por mi dignidad. ¿Por dignidad? Yo te voy a enseñar lo que es dignidad. Tener vestidos nuevos, casa, conservar el agua. Eso es dignidad. No sea bonito, déjeme salir. ¡Date quieta, puta! ¡Quieta, puta! ¡Déjeme! ¡Suélteme, viejo sucio! Mi casa fue la primera que desalojaron. Así me trataron. Amenazaron con botar a todos los demás si no nos íbamos de las tierras.
Chano. Es el Manuel Tacuri con bastantes hombres. ¿Qué hacemos? Te dije, carajo, que te largues. ¿Y por qué no te has ido? ¿Por qué me de ir? ¡Está en mi casa! ¡Mita y atrevida! ¡Esta será tu casa! ¡Es del doctor Edgar! ¡Esta es mi casa! ¡Yo tengo escritura! ¡Conajo! ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Estoy en cinta! ¡Estoy en cinta! Y ustedes también, carajo, cojan la guagua y ya se largan si no quieren que les saque a sí mismo. ¡No me sacan de aquí, desgraciado! ¡No me sacan! Tráeme la gasolina. Por Diosito, no me queme mi casa. Mis hijitos, mis cositas, no me queme mi casita. Tenga piedad de mí, tenga piedad. Ustedes ya conocen al señor Solázar. No tengan recelo de él. Está de nuestra parte. Así es, compañeros. Tengan nomás confianza. Debemos ir a Cuenca a conversar con las autoridades y denunciar los abusos del teniente político. Es una buena idea. Podemos ir donde el gobernador. Perdónenme si hablo, pero creo que las autoridades no son de confiar. Los señores Mora tienen sus aliados en Cuenca. Además, solo pidiendo no se logra nada. Tienes razón, compañeros. Nos han de tratar como siempre. Ni siquiera nos han de atender. Hay que pensar en otras cosas. ¿Cómo cuáles? Primero hablemos. Hagamos las cosas legalmente. ¿Y si no sirven para nada? Entonces, buscaremos otras salidas. La única salida es desconocerle al teniente. Hay que tomarnos la tenencia política. No, 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 no. No, yo no quiero violencia. Eso empeora la situación. O la soluciona de una buena vez. Digo que no quiero violencia. Primero hablamos. Después lo veremos. Siempre nos dicen que las cosas van a cambiar.
pero todo sigue igual. Ojalá cambien antes de que nos hagamos viejos. Me acuerdo muy bien. Fue ese sábado. Nos cobijamos en esa casa vieja que está en la plaza. Recuerdo que el sol no salió aquel día, pero entraba la luz por las ventanas rotas y por los agujeros del tejado. Allí estábamos todos, juntos. Estábamos decididos. Eso era lo bueno. Queríamos defender nuestra tierra, como sea, de cualquier modo. No es posible permanecer impasible viendo esto. Discúlpeme, pero la iglesia no proclama la resignación cristiana. No hay que confundir las cosas. A fuerza de vivir una realidad de miserias y atropellos, la iglesia ha tenido que replantearse su función. Ya no somos consejeros espirituales ni perdonadores de pecados. Más bien proclamamos la liberación del pecado social. Pero eso no está más cerca de lo político, de lo revolucionario. No. No creemos en la revolución violenta como camino de la transformación. No puede haber otro. Es la única respuesta ante la violencia que lleva dentro la explotación. Lo que estamos filmando aquí lo demuestra. Esta gente no volverá a su tierra si no es por la fuerza. David, hay que creer más en Dios y menos en Lenin. ¿Ha visto cómo han procedido el desalojo? Sí, lo he visto. ¿Ha visto en qué situación ha quedado esta gente, lo que le han hecho a Julián Tenesaca? También lo sé. ¿Y cómo puede creer en Dios? ¿Y cómo puede creerse en el hombre? ¡Ay, carajo! Dios, hombre. Dios. Ya ve. Ya está hecho todo como usted quiere. ¿Y vos qué creíste? ¿Que no íbamos a sacar a los indios? Sí. Aunque se pusieron atrevidos. Al indio del Xuño le boté del alto abajo. ¿Qué pasa con el Xuño? Solo se rompió la pata, el vitayo. Indio de mierda. Así van a aprender quién soy yo. ¿Quién es el teniente político, carajo? Espera. Voy a ver otra botella. No pasa, cholito, no pasa. Carajo, este alado. Paternidad sino cruel, que mi rodar se llevó. El más ardiente joyel que mi verdad tú brindó, ahora espero en la noche tu regreso. Así que... Oiga, ¿no cree que esos de la película nos hagan problema? Hay que hacerles ver, hombre, que aquí no van a hacer lo que les dé la gana. Son un grupo de universitarios, medio comunistas. Están al lado de los indios. Al lado de los indios. Cholito. Ven, Cholito, ven. Ven, Cholito, ven. Ven, ñeñito, ven. A todo el suelto. Toma, Cholito. No es muy fácil con ellos. Son insolentes. Hay que mandarle sacando como sea. Y ya se me va a ocurrir algo. Ya se me va a ocurrir algo. Miguelito. ¿Cuál Miguelito, chucha? Señor Miguelito, don Miguelito. No te vas a propasar, carajo. Ya, don Miguelito. El padre les está apoyando, don Miguelito. Ya sabe usted cómo es él. No te preocupes. Hay un...